Era muy pequeño, 3 años me cuenta ella, cuando por primera vez oí música. Era una orquestita de pueblo que tocaba la serenata en la plaza. Yo estuve de pie escuchando largo tiempo y seguramente con una atención desmedida, pues me quedé bizco y bizco estuve 3 o 4 días. Silvestre Revueltas, México, 13 de marzo de 1938. Entre otras cosas, formamos una orquesta de instrumentos indígenas. No está mal. Claro que comienza apenas. Escribí una obra para ella que salió bastante bien. No te la mando porque no reconocería los instrumentos. Te platicaré en enero que espero ir para vacaciones. Carta de Carlos Chávez a Aaron Copa, México, noviembre 25 de 1933. En 1933, Carlos Chávez compuso Cantos de México para Orquesta Mexicana, una orquesta para instrumentos tradicionales mexicanos. Esta obra fue dedicada a Silvestre Revueltas. A 80 años, una semana y 5 días de su estreno, que fue el 27 de octubre de 1933, tenemos el honor de tocar Cantos de México en este concierto de coincidencias numéricas mágicas. 70 años del maestro La Vista, 10 años de Instrumenta Oaxaca, 20 años de Tambuco y 80 años de la Orquesta Mexicana. Gracias.